Luego del impasse que tuvo que enfrentar por varias horas el acueducto independiente de Adamiguain con el servicio de agua potable a varios barrios de la ciudad de la Norte, las directivas aseguraron que ya fue resuelto y que el preciado líquido está llegando limpio a las llaves de los hogares al norte de la ciudad. Ya está llegando el agua con normalidad a la empresa, esperamos que se pueda seguir prestando el servicio continuamente. Ya para los sectores que hemos tenido inconvenientes, se abasteció, ya se está prestando el servicio normalmente. Y ayer se les llevó el agua con camiones para tratar de surtir todo el sector que teníamos de que no tenía el servicio. Agradecerle la comprensión a todos nuestros usuarios y esperamos y confiamos en Dios, pues, que sigamos prestando el servicio normalmente. La empresa independiente también analiza las acciones que se deben tomar cada vez que se presenten fuertes aguaceros que generen estos inconvenientes en la bocatoma. Nosotros tenemos todo predispuesto allá en los tanques, todos los filtros que se requieren dentro de la bocatoma, pero cuando hay fuertes lluvias, eso es un inconveniente que no se puede solucionar, porque la quebrada, por su nombre hace honor a su nombre, es la quebrada La Brava, trae mucha agua, mucho sedimento, arrastra mucha tierra y mucho lodo, por así decirlo, tierra roja, que eso se nos complica y se nos demora un poco más el tratamiento del agua, pero esperamos que estén las lluvias normales, que no sean tan excesivas para que sigamos el normal funcionamiento. Familias de la ciudad de la Norte tienen en casa el servicio de agua en total normalidad.